La señora Amber Wright, representante de la familia Lamport Miller, hará uso de la palabra. Se dicen, cuando perdemos a alguien a quien amamos, debemos aprender no a vivir sin ellos, sino a vivir con el amor que ellos nos dejaron. Buenos días a todos, señor presidente, honorable presidio y amigos que nos acompañan. Mi nombre es Amber Ray. Soy la hermana menor de Donna Ray Langford. Donna no solo era mi hermana, sino una de mis amigas más cercanas y mi modelo a seguir. La admiraba de muchas maneras. Ella me enseñó que el rencor solo duele realmente a la persona que lo siente. Y qué importante era hacer que la gente se siente bienvenidas. Y cuando las cosas se pusieron difíciles de manejar, entonces dárselo a Dios. Me siento muy honrada y humilde estar aquí enfrente y dar el discurso conmemorativo en nombre de todas las familias afectadas. Todas estas mujeres, Ronita Levarón Miller, Cristina Langford Johnson y mi hermana Dana, fueron mujeres increíbles, dedicadas a sus familias, a su comunidad y sobre tanto criar niños temerosos de Dios. La tragedia dejará marcada siempre en nuestros corazones. El amor que dejaron es inconmensurable. Nos gustaría agradecerle personalmente, señor presidente, por venir hoy aquí y por su continuo apoyo. Y les agradecemos por llamar la atención sobre estos problemas que continúan devastando a todo México. Gracias. A la señora gobernadora Claudia Pavlovich, queremos agradecerle por estar aquí y por su apoyo para hacer posible este monumento. Y reconocer que no se tolerará la violencia contra los inocentes. Cuando me miro a este monumento que ha hecho el señor Malón Valderrama, me asombra el increíble detalle que ha puesto en él. Desde el ángel Moroni en la punta hasta las 9 raíces en el fondo, el señor Malón no solo ha logrado capturar ahí la inocencia, sino la pasión y el amor que cada uno de estos madres tiene por sus hijos. El arte y el talento es realmente increíble. Porque este monumento no es tanto para honrar la memoria de nuestros seres queridos y todas esas vidas inocentes perdidas, sino para honrar sus vidas y cómo vivieron.
También es un recordatorio de que incluso en una gran tragedia podemos unirnos y defendernos contra la violencia y la vida de los inocentes. Por eso, en nombre de todos nosotros, queremos agradecerle por su arduo trabajo y dedicación. Hay un viejo dicho indio que tienes que caminar por este camino y enfrentar tu dolor para que puedas pasar a través del duelo al lugar donde puedas tener a los que perdiste en tu vida, donde puedas recordarlos y hablar de ellos sin romperte. Dicen que si nunca viajes a este camino, a este lugar, realmente lo pierdas todo, porque es demasiado difícil disfrutar los recuerdos o revivir todo lo que amas de ellos. Esperamos que a todos los que pasen aquí se les recuerda que no es solo responsabilidad federal, estatal o local, sino que recae a cada individuo que se involucre a llevar justicia a los inocentes. Una vez más, les damos las gracias y a todos gracias por venir. El presidente de la República llevará a cabo la develación de la placa Memorial La Mora, alusiva a la tragedia ocurrida el 4 de noviembre de 2019, que enlutó a las familias Lamford, Johnson y Miller, al estado de Sonora y al pueblo de México. Texto contenido en la placa Memorial La Mora, testimonio de una tragedia. Este monumento es dedicado a las almas inocentes, víctimas de la violencia de los cárteles y a quienes fueron asesinados en la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019. Descansen en los brazos de nuestro Salvador. Se han ido, pero nunca serán olvidados. Donna Ray Lamford, Trevor Harvey Lamford, Rogan Ray Lamford, Christina Mary Johnson, María Ronita Miller, Howard Jacob Miller, Crystal Belain Miller, Titus Alvin Miller, Tiana Grisel Miller, hasta que nos volvamos a encontrar. A los sobrevivientes: Kylie Evelyn Lamford, Devin Blaine Lamford, Mackenzie Rain Lamford, Cody Grayson Lamford, Jack Ryder Lamford, Sander Boyle Lamford, Brixon Oliver Lamford y Faith Mary Johnson. Que su sangre derramada clame justicia a nuestro Dios. Que se recuerde la inocencia de cada alma silenciada. Que se recuerde la angustia de los niños que atestiguaron el asesinato de su madre y hermanos. Escuchemos el toque militar. Silencio.